Londres. Ovejas. Han pasado los años. Ustedes deben de andar por el 1980 y tantos. Pero nosotros no. Nosotros estamos ya en el 2598. Mitad del siglo XXVI. Un siglo estupendo. De mucho avance. Y muy animado. Y un año... Bueno, un año regular. Regular nada más. ¡Oveja! En fin, ¿para qué les voy a mentir? La verdad es que fue un año espantoso. Hombre, hace tres días fue el fin del mundo. Sí. Pero el fin del mundo, joder, coño, la caraba. Bueno, la verdad es que fue un momento, un trago espantoso. Aunque si quieren que les diga la verdad, a mí no me pilló de sorpresa. La vida en las grandes ciudades como Londres se había hecho imposible de por sí. En el mundo restante, según nuestras noticias, se propagaban luchas intestinas que, crueles como ellas solas, devastaban bastantes territorios. Por si todo esto era poco, también florecían héroes que, con tal de ser más que nadie, diezmaban la población de la manera más tonta. Sean estas las causas o sean otras de otras asignaturas, el planeta añadió a sus tradicionales movimientos de traslación y de rotación uno nuevo, cadencioso y tropical, que se dejó ver sumando insolencia a los orgullosos, osadía a los imprudentes y perversidad a los malos, fueran estos humanos o bestias fieras. ¡Salta que hay charco! ¡Salta que hay charco! Si se equivocan al llegar al 8x9, porque si no se equivocan en nada, ¿qué pinto yo aquí? 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Buenos días, señor. Buenos días, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué son buenos? ¡Son cerdos, que sois unos cerdos! ¡Marranos, sentaos ya! Pero, mujer Rocío, por Dios... Tú cállate. Porque son buenos, ¿eh? ¿Sabe alguien decirme por qué son buenos? Tú eres un imbécil. Perdón, doña Rocío, pero es una forma de salutación que se utiliza mucho en las escuelas. Un imbécil absoluto. Nadie puede decirme por qué son buenos, por la sencilla razón de que los días que vivimos son malos, pésimos. ¿Es que nos ha dicho este que el fin del mundo está al llegar? ¡Ay! Aquellas escenas entre el maestro y su mujer forzosamente tenían que afectar a la educación de los críos, a mí que no me digan. Todos los días el mismo espectáculo, los mismos insultos. En fin, ¿para qué le voy a dar explicaciones si por su culpa, y nada más que por su culpa, mi hijo, que en aquel entonces era un chaval, un buen día, me adelantó el año? ¡Padre! 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 Me he hecho grande. Yo ya había oído por la radio cosas parecidas. Monos que metidos en vinagre dentro de una garrafa cantaban como ruiseñores. Chicas que se fugaban de su casa con los soldados. Bueno, aquí mismo en Londres he visto yo como una gallina se convertía en una culebra así de grande. Bueno, enorme. Y con tetas, ¿eh? Y además cacareaba. O sea que yo ya estaba de vuelta de todo. Pero que mi hijo se echara 40 años encima, así de golpe y porrazo, como quien no quiere la cosa, y además sin avisar, pues me pegué un susto de espanto.
Bueno, y no fue eso lo peor, no, no. Lo peor fue que su madre, en fin, ya saben ustedes cómo son las mujeres, se empeñó en que no podía dejar a su hijo solo en semejante trance. Y ni corta ni perezosa se puso los mismos años que él. Oiga, fue visto y no visto, ¿eh? Bueno, una cosa tremenda. Se consumió como una pavesa, como una pavesita. Y desapareció, sin dejar rastro, en menos que canta un gallo. Estando su madre corpor insepulto, mi hijo prometió hacerse un hombre de provecho. Buenos días. 2 de 15. Me da 2 barras, 2 de 15. 2 de 15, 2 de 15. Deme todo lo que lleve. ¿Yo? ¿Por qué? Porque la estoy atracando. ¿No se da cuenta, señora? Anda ya. Madame Soyesa, donemos a Darian. Tú, Darian, tú le vi yo. Y en vez para bufet de mal. Buenos días. Buenos días, no de Dios. ¿Eh? Pascual, ten cuidado, que estoy aquí atracando a la mujer del maestro. Hombre, qué bien. Estás hecho un machote, el niño. Venga, venga. En la práctica mercantil, mi hijo o era un imbécil o era un genio. Como todo comerciante, su máximo interés consistía en sacarle dinero a la clientela, con la particularidad de que él estaba convencido de que su método era el más rápido y eficaz para conseguir tal fin. Yo, espíritu conservador, hubiese preferido el tradicional goteo de los márgenes comerciales, que espanta menos a los parroquianos. Hay un capitalejo, ¿eh? Nada, mucho ruido y pocas nueces. ¿Y alhajas, tú? ¿Llevaba alhajas? ¿A qué va? Bisutería, la alianza y un reloj plaqué. Oye, ¿y qué cara pone la tía, eh? ¿Qué cara pone la tía? La tía lo que quiere es irse. Me da ahora el pan, que tengo prisa. Vale tú, madame. Ya soy entre seguébola y en pepabudo. ¿Ah, no? No, señora, no puede. ¿Está claro? Lo que está claro es que yo no me voy a ir sin el pan. Que me quite el dinero, pase. Lo del reloj y las joyas no me hace tanta gracia, pero no me voy a quejar demasiado. Ahora, eso sí... Yo he comido con pan toda la vida. Me gusta untar las salsas. Les suelo poner picatostes a los purés y hago migas por lo menos una vez a la semana. O sea que el pan me lo llevo. Pues no pienso dárselo. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Que va a hacer usted lo que le da la gana? ¿Quiere violarme también? ¿Quiere hacerme un hijo? Señora, no se aguarra. ¿Está haciendo porquerías el minio? ¿Qué hace? Oye, ¿se ha destapado? Cuéntamelo, ojo, ¿eh? Mujer, apártame las vacas, que no puedo entrar. ¿Te creerás que es tan fácil? No sabes la temporada que llevan los animales. Lo primero que pensé, al ver cómo trataba mi hijo a sus clientes, fue hacer a cada uno de ellos un seguro a todo riesgo, de tal manera que tuvieran cubierto desde el atraco normal hasta el tiro que pudiese escapársele algún día a aquel insensato. Pero luego me pareció más personalizado y más simpático ofrecerles queso en señal de desagravio. Buenos días. Buenos días, doña Rocío. Tenga, para que perdone a mi hijo por lo del otro día. El chico no tiene mal fondo. Le advierto que de todas maneras lo vamos a tener que suspender, porque entre que no viene casi nunca y que cuando viene no hace más que dar la lata, vamos, que parece mentira que sea de los mayores. Hombre, ya, pero comprenda usted que a la criatura se le ha juntado todo. El estirón tan tremendo que ha dado... La orfandad de su madre. Sí, sin entenderlo lo entiendo. Lo que pasa es que yo no veo que vayamos a sacar carrera de él, ¿eh? ¿Y el queso? ¿Qué le parece? Es muy curado. Hombre, le he traído el más añejo que tenía. Muy bueno. Puede quedárselo con toda confianza. Quite usted, no. Si es muy curado, no. Me repite una barbaridad. Y ya si es por la noche, hasta me da arcadas y todo.
Eso sí, si me lo cambia por uno más tierno. Pues claro, mujer, ¿cómo no se lo voy a cambiar? ¿Y de lo mío qué? Ah, no, de meter las vacas en la escuela, nada. Las vacas de Álvarez acudían todas las mañanas a la entrada del colegio. A estas alturas ya sabemos que aquello era un signo evidente del fin de los tiempos. Pero en aquel entonces la ignorancia era tal que nadie se explicaba aquel fenómeno. Londres estaba en ascuas. Yo salía todas las tardes a recoger mis vacas. Y no es que ellas no supiesen volver solas, que sí sabían, sino que a mí me gustaba más acompañarlas diciéndoles cerca de la oreja los nombres tan poéticos que yo les había puesto. Y tratándolas como a mí me gustaría que me tratasen. Yo ni tengo marido ni pertenezco a ninguna sociedad recreativa. Es decir, que he dedicado toda mi vida a las vacas. La verdad es que no me duele porque me gustan. Las ovejas no. Me parecen más bravías, más silvestres. Por el contrario, las vacas tienen unas dimensiones más humanas. Y se puede hablar con ellas de tú a tú. También son más elegantes, más finas, más guapas y dan más leche. Esto último se explica porque la oveja tiene un tamaño más reducido. Aquella tarde, como todas las tardes, salí a recoger mis vacas. Nunca me había pasado nada parecido. Era la primera vez que las vacas se me venían de frente. Y ustedes saben cómo impresiona. Huí sin rumbo. Para acá, para allá. Anduve 3 días y 3 noches sin luna, perdida en el monte. No me atreví a bajar a mi casa. Y cuando hambrienta y cansada decidí bajar al pueblo, vi que las vacas ni iban al prado, ni comían, ni leches. Lo único que hacían era venir a la puerta de la escuela y esperar horas y horas a ver si el maestro las recibía. Desde entonces, día tras día, vengo bajo la ventana y pregunto: ¡Don Gabriel, ¿puedo meter las vacas? Y él me contesta: Álvarez, por Dios, ¿dónde has visto tú que las vacas entren en la escuela? No te dejo meterlas, no. Y menos ahora, que con un poco de suerte estos se equivocan al llegar al 8x9. ¡Que no me peguen! ¡Que no me peguen! Desde luego, si no fuera porque hacen el pan tan rico, yo no aguantaba este número un día sin otro también. ¿Quiere usted? Yo. Bueno, me da usted pan. No, no, señora, no, no. Es gratis, claro. Como hoy no he traído queso. Uy, es gratis. Entonces tiene usted otra barra, porque así hago torrijas. Buena idea. Es que quedan muy jugosas. Yo prefiero este pan que el de torrijas, torrijas. Porque con este queda menos apelmazada. También depende mucho de la panadería. Sí, y del tiempo que en el horno. Déjelo, hombre. No ve que solo es un crío. Buenos días, doña Paquita. ¿A dónde irá esta hoy? Aquel era otro nefasto signo del fin de los tiempos, cordera mía. Todos sabemos, y mejor que nadie los pastores, que la Virgen y los santos se aparecen de vez en cuando. Pero lo malo es que aquí quien se aparecía era doña Paquita, la mujer del alcalde, que ni siquiera estaba muerta. Y las más de las veces no sabía si es que se te estaba apareciendo o que había llegado allí sin que nadie se diera cuenta. Y si a esto se añade que con frecuencia se equivocaba del sitio de aparición... Bueno, ¿qué mañana llevo, madre mía? Buenos días, señora. Soy Luciano Montenegro, investigador, instructor... ¡Ah! ¿Usted es el que viene por lo de mis apariciones? Exactamente. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto poder hablar de lo mío con alguien como usted tan joven! La juventud para estas cosas no es ni virtud ni defecto, buena mujer. Y en cuanto a lo de hablar, será si usted me honra invitándome a entrar en su casa. ¡Ay, ay, qué tonta! Perdóneme, perdóneme. Entre. Entre. Pase, pase. Gracias. Usted, pase.
explicarme las apariciones. Bueno, yo vengo fundamentalmente a ver, a observar, a fijarme. Siéntese. Le voy a poner una copita de anís. ¿Anís? ¿Anís? No sé yo si... Que sí, hombre, que sí. Que es muy digestivo. Ya verá. Bueno, pues ya que estamos metidos en juerga, pues no sé, póngame también unos mantecados, no sé, unas rosquillas, unos sobaos. En fin, para tener algo que digerir. ¿Pero qué se cree usted que llevo yo aquí, ¡Ay, qué impaciencia! Es que alcohol sin alfombra, resbalón mortal. ¿Puedo ponerme un culín? Claro que sí, mujer, ¿por qué no? Pues porque una no sabe lo que está bien visto y lo que no. Y más vale preguntar que meter la pata. Y advierto que yo lo hago como quien chupa un caramelo, por lo dulce. Soy muy golosa. Bueno, pues usted dirá. Pues de entrada, y no es por desilusionarla, le tengo que advertir que si la autoridad se hubiese tomado muy en serio lo suyo, no me habría enviado a mí. ¿Para qué la voy a engañar? Yo soy investigador, instructor seglar, colaborador, contratado. Ínfima categoría jerárquica, ¿entiende? Aunque en su caso, y no es por consolarla lo tonto, tampoco se puede hacer mucho por ahora. Desde luego, mientras esté viva, de proceso de beatificación, ni hablar. Y yo, sinceramente, no le aconsejo que acepte nada por debajo de eso, porque corre el riesgo de eternizarse y no ascender en la vida. Ahora bien, la que tiene que decidir es usted. Yo no puedo decirle que se muera, pero tampoco me parece justo que se haga ilusiones a tontas y a locas sin advertírselo. No sé, yo en esto no crea que tengo ningún interés especial. Es más, aunque le parezca mentira, yo lo paso fatal apareciéndome. Usted póngase en mi lugar y verá que sofoco. Para empezar, le diré que se aparece una en sitios que ni sabe lo que se va a encontrar. Claro. O si la van a recibir como Dios manda, o la van a echar a palos. Y no se olvide del capítulo de inconvenientes. Imagínese que la aparición me pilla haciendo algo. Bueno, pues tengo que dejarlo todo a medias y salir corriendo. ¿Usted sabe la de veces que a la vuelta se me había pegado la comida? ¿O se había salido el agua del baño porque me había dejado el grifo abierto? Otro inconveniente. El sitio en que me tengo que aparecer está muy lejos. Pues incluso sin darme cuenta voy cogiendo velocidad. ¡Y zas! O te estampas con cualquier obstáculo o te pasas de sitio. Eso sin contar con que a mí se me pone muy mal cuerpo de tanto correr. Y entre eso y los nervios, me entran unas descomposiciones de vientre. La verdad es que no compensa. Mujer, no compensa si se lo toma usted así. Pero imagínese... Le decía que se imaginase que yo le organizaba a usted unas buenas peregrinaciones, ¿eh? Aunque claro, para eso habría que ver si sabe hacer algo más. No sé, que hiciese hablar a algún mudo, que curase a algún ciego, no sé, algo. Ah, pues mire, ciego sí que tenemos aquí uno. Yo lo digo sobre todo porque, ya que ha hecho usted el viaje... ¡Abre, Sabina! ¡Abre! ¡Abre! ¡Que no! Pero mujer, escucha, abre un momento. Que no son horas. Que mi Pascual va ahora a comer y no quiero visitas. Si a ustedes les apetece hacer milagros, pues lo invitan luego a tomar café y hacen todos los milagros que quieran. Señora. Oiga, que a usted y a mí no nos ha presentado nadie. Y yo soy lo suficiente, señora, para no hablar con desconocidos. Y menos si tienen la pinta de espantapájaros que tiene usted. Ay, pero Sabina no. ¡Santos y buenos! ¡Y hacer puñetas! Toma. ¿Tu comida? ¿Qué hay hoy? Huevos fritos. ¡Ahí! Hace años que no como un huevo frito que sepa huevo frito. Está insípido el huevo y está insípido el aceite. Con la fama que ha tenido siempre el aceite de Londres. Esta mujer tiene un temperamento firmísimo, ¿eh? Sobre todo, a mí me fastidia, porque yo ya me había hecho la ilusión. Bueno, no se preocupe, mujer. Ya habrá tiempo. ¿Quiere que pruebe a hacer algo con las vacas? ¿Algún portento? Sí, no sé, algo. Bueno, a ver. Ya verá. ¡Álvarez! ¿Me dejas hacer un experimento con tus vacas? No, señora, ni se le ocurra. Anda, que no hay cosas que hacer en una capital como esta. Como para que todo el mundo se meta con mis vacas. ¡Vamos, payasa! ¡Dejen en paz a mis vacas! Las vacas de Álvarez. Ay, 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 ay. Las vacas de Álvarez.
¿Qué opinas tú de las vacas de Álvarez, eh? Yo he dedicado mi vida a las ovejas. Y no me duele, porque me gustan. Pero las vacas, coño, las vacas no. Las vacas son más bravías, más silvestres. En cambio, las ovejas tienen unas dimensiones más humanas. Joder, se puede hablar con ellas de tú a tú. Y son más elegantes y más finas. Y más guapas. Y dan más leche. Esto último, a pesar de su tamaño más reducido. Y en contra de la lógica y de la realidad. Con la abundante leche de mis ovejas, yo hago queso. El queso de leche de oveja es infinitamente mejor que el queso de leche de vaca. Bueno, pues en aquel tiempo, el queso que yo hacía, tenía que regalarlo. Así ni me independizo, ni me hago hombre de provecho ni flores, padre. Necesito valerme por mí mismo. Me hace falta libertad, soledad y madurar. ¿No te das cuenta que aunque a veces me equivoque, no pasa nada? Es bueno que aprenda de mis errores. El comercio... Calla, coño. A ver si encima de gastarme una fortuna en queso voy a tener que aguantarte discursos. El comercio no es para los pusilánimes como tú. Tú eres un mierdecilla, padre. Yo soy un industrial. Y tú no eres más que un ganadero de res en lanares. Deja el arma, Herminio, deja el arma. Mira que te estampo el queso en la cabeza, que este está curado. Ecu, papá, ecu. Te la voy a tirar a la basura. Te la voy a tirar a la basura y no la vas a ver más. Vamos, anda, anda. Deja el arma en su sitio. Hombre. Es que si yo pongo buena voluntad y doña Francisca consigue que vea este ciego, el caso está chupado. Mire, yo informo que la cosa no es tan simple como parecía, que aquí hay un ciego que ve y que doña Paquita se aparece. Claro, siendo yo el que informa, el asunto no se lo toman demasiado en serio, pero tampoco se atreven a despreciarlo. Vamos, que o muy tonto soy yo, o aquí a su señora se le organiza una clientela bárbara. Pues no crea que a mí me hace mucha gracia ese asunto. Hombre, don Alonso, no sea usted animal. Si entre su mujer y este joven pueden darme la vista, no lo va a impedir usted. ¿Pero qué lo va a impedir, hombre? ¿Qué lo va a impedir? ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, madre mía! ¡Espera! ¿Pero qué es esto? Espera, toma. Toma, bebe. Bebe. ¿Qué pasa? ¿Es que estaba muy fuerte para ti el café? Este está bueno. Un poco frío para mi gusto, pero bueno. Pero es lo que me ha dado usted antes, era un matarratas. ¿O es con eso con lo que me iba a curar? ¡Coño! Pero, hija mía, si no te lo voy a cobrar, si es gratis. Mire usted, yo el pan lo quiero para irme de merienda con mi novio, para hacer bocadillos. Unos bocadillos de tortilla que preparo muy jugosos y que nos los comemos allá abajo, a la orilla del río, con la fresca. Pero si sabía que eso, mi novio no quiere el pan. ¿Lo ves, padre? Te lo tengo dicho. Con esa manía tuya del queso no vamos a ninguna parte. Esta no lo quiere por lo del novio. Otras porque solo lo usan para empujar y algunas para hacer migas. No me negará que el agua que yo le daba le parecía café. Sí, pero lo que tenía usted que haber hecho era que recobrase la vista. Y la vista no la ha recobrado, ¿no es verdad? ¿Y lo otro no es milagro? Sí, puede serlo, pero una minucia de milagro. Eso no añade ninguna gloria a sus apariciones. Mire, le voy a ser sincera. Yo si no soy santa, mucho mejor. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay cosas en la vida de las que yo no disfruto, o disfruto poquísimo, por mi edad que no sea propio. Pero usted me asegura que no soy milagrosa, yo... Vamos a ver, no se asuste. Le voy a hacer una prueba un poco rara, pero que para mí tiene mucha importancia. Ya verá, sin miedo, ¿eh? ¿Por qué te apareces, eh? ¿Por qué te apareces? ¿Por qué te apareces? ¿Por qué te apareces? Venga, que no ha sido nada. Venga, tranquila, relájese, que no ha sido nada. Esta prueba es muy importante, no crea. Mire, si las apariciones fuesen cosa de Dios o del diablo, alguno de los dos intervendría para que usted no se ahogase. Pero ya ha visto doña Paca que si no aflojo, se va usted al otro barrio. O sea, que si no quiere ser santa, no tiene por qué serlo. Tarde o temprano, esto de las apariciones se le pasará y podrá hacer vida corriente.
¿Cómo? Pongo de pena, no. Bueno, aclárese. Yo, si quiere, lo de las apariciones lo firmo ahora mismo. Pero a lo que no me comprometo es a conseguirle a usted una clientela espectacular. Pues me ha hecho usted la pascua, hijo. Hola, mamá. ¿Me presentas? De modo que ni tu Pascual recupera la vista, ni mi Paquita hace milagros. Ni falta que le hace a ninguno de los dos, ¿verdad usted? Mujer, la vista es útil, pero no imprescindible. Y los milagros, la verdad, no ser una emergencia muy grande, muy grande. ¿Qué se pasa a usted, don Alonso? Oh, hija, qué cabeza. Gracias, hasta otro día. Pues don Alonso y tú diré lo que queráis. Pero maldita la gracia que me hace a mí seguir invidente toda la vida. Invidente, invidente, anda. Baja la cabeza que te das con la rama. ¡Sosiego! Que no, Alonso, que no te abro. Que luego se nos aparece tu mujer y paso yo un miedo horroroso. Que no se aparece, que ya no sabe hacer milagros. Eso lo dices para que te abra. ¿No estarás con otro hombre? Que no, que me prostituyo contigo nada más. No digas esas cosas, mujer, que sabes que me da rabia. Te quiero mucho. Pues lo mismo me da. Demasiado sabes que yo a ti ni pizca. Pues ¿qué te vas a hacer ahora el tonto? Que eres muy viejo, Alonso, no fastidies. Pero bueno, ¿qué conversación es esta? Tú estás con otro tío. ¡Abre! ¿Y por qué crees que estoy con otro tío? Ay, qué leche, pues por lógica. Si yo fuese tu única fuente de ingresos y no me dejases entrar, tendrías que buscarte a otro que te diese el dinero. Y si no me dejas entrar, es que ya te lo has buscado. Qué pena que razones tan bien y hagas otras cosas tan mal. O sea que estás con otro tío. Que no, que he decidido hacerme decente. Pero si estando conmigo nada más ya eres decente. No del todo, Alonso, no del todo. Venga, me creo la excusa de que te da miedo que se nos aparezca mi mujer y me dejas entrar. Vale. Pero no hacemos nada. Abre. Si aquí no hay ningún tío. ¿Y tú qué? ¿No eres suficiente tío tú? Contigo el que más. Lo que tienes que hacer es darme mucho dinero y tratarme como una reina. Comprarme todas las joyas que yo quiera, ¿eh? ¿Vale? Lo que tú digas. Vamos al catre. Pero venga, demuéstrame que me quieres. Hazme un cheque de 1,5 millones. O de 2 millones, un checazo. Que se note que eres el único tío que sabe hacer cheques gordos de verdad. Toma 600,000 y vamos al catre. Ah, no, nada de eso, que luego se aparece tu mujer y es un corte. 2 × 7, 14. 2 × 8, 16. 2 × 9, 18. 2 × 10, 20. ¿Qué queréis? ¿Eh? ¿Qué queréis? Silencio, silencio. Vamos a ver. Un repaso rápido para terminar. Anselmo, 7 × 9. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Sí, 7 × 9, ¿de qué? ¿De pájaros canores o de muertos resucitados? Materialícemelo, buen hombre, materialícemelo. ¿Tú qué te has creído, eh? ¿Tú qué te has creído? ¡No! ¡Déjalo! ¡Bolchevique! ¡Quita! ¿Qué os habéis creído todos, eh? ¡Dardos, marranos! ¡A la calle! ¡Venga, a la calle! ¡Mujer, que me estropean la labor! Menos mal que ya viene el fin del mundo. ¡Qué descanso vais a dejar! La culpa la tienes tú, que se lo pones en bandeja. 7 × 9, 7 × 9. Ninguno tiene por qué saber cuántos son 7 × 9. Pero tú es que eres bobo. Que no pasen de la tabla del 5. Que se fastidien. Que lo más que puedan llegar el día de mañana sea a peritos o a practicantes. ¿Tú para qué quieres que sean ingenieros? ¿Para que ganen más que tú? Eres un memo. Tú sigue así y verás cómo consigues que nos echen de la escuela otra vez. ¿Y qué? No volvemos siempre. ¿No tienes la plaza en propiedad? Meto las vacas. Chamaco y Gershwin. Chamaco y Gershwin, hijo. ¿En música? Hombre, uno en toros y el otro en música, claro. Bueno, no seré yo quien le lleve la contraria. Faltaría más. Hace un purito. ¿Por qué no? Don Alonso, ¿por qué no? O sea que usted cree que no... Me temo que no. ¿Pero está seguro de que se le pasa? Prácticamente seguro. Es que esto es un sinvivir, hijo.
No es clérigo, ¿verdad? No. Yo pertenezco al brazo secular. Soy investigador, instructor secular, colaborador contratado. Yo es que tengo una amiguita, ¿sabe? Y con esto de las apariciones, unas veces no me deja entrar en su casa por miedo a que se le aparezca Paquita. Otras veces se me retrae a mí la naturaleza. Digo yo que por temor también a que en el momento oportuno... ¿O por la edad? Quítate, hombre. Los años dan mañas, te faltan fuerza. Lo que no es obstáculo para que a veces sea más firme el deseo que... Eso. Tómatelo, chirigota. Tienta a Dios. Lo único que nos falta, hombre. Hijo, si me ahorro el pasillo, pues me ahorro el pasillo. ¿Tú cómo no tienes que estar todo el día de aquí para allá ni de arriba abajo? Aparte de que yo no veo que haga mal a nadie. Tienes un carácter. Voy a echar una mano a Macarena. Macarena, yo me imagino que te habrás dado cuenta de que no te quito ojo de encima. La verdad es que me gusta. Me gustas un montón. A ver si consigo explicarlo. Cada vez que te veo, me pongo malo. Me dan bascas y carraspera, no duermo por las noches, me entran tiritonas. Aullo. Aullo. Yo creo que te quiero. Que estoy enamorado. Si no, ¿cómo he aguantado todos estos años junto a ti, eh? Porque fácil no ha sido. Tu padre convencido de que me casé contigo por su pasta. Tu madre empeñada en que la lance como si fuese un artista. ¿Y tú? Tú maravillosa. Maravillosa siempre. Como aquel día en que aquí mismo te dije que te quería. Que aullaba. Que me entraban tiritonas y no dormía por las noches. Que sufría vasca y carraspera porque me ponía malo cada vez que te veía. Y que te quería. Y que quería casarme contigo, aunque tu padre pensara que lo hacía por dar el braguetazo y tu madre se pusiese pelma con eso de sus apariciones. Y aunque tarde o temprano llegase el momento en que aquí mismo tuviese que decirte, Macarena, ya no te quiero. Y no te quiero, Macarena. Y te lo digo, aquí mismo. Donde yo pensaba que un día te lo iba a decir. Y te lo digo, Macarena, que no te quiero, que esto se ha acabado, que amén y dominus vobiscum. Ec un espíritu tuo, cuerpo saleroso. ¿Qué te crees? ¿Que tú a mí no me gustas? Pues claro que me gustas, Luciano. No todas las chicas casaderas tienen la suerte de ver cómo sus pretendientes le ahogan a una a la madre. Te juro que me impresionó. Mamá allí, y tú apretando, viril, se abrió un mundo ante mí, una nueva vida, y me dije, Este no se me escapa. Y también vestido. Con chaqueta sport. A mí siempre me han gustado mucho las chaquetas sport. Bueno, las chaquetas sport y las corridas de toros. Si antes de la lidia normal actúa un rejoneador, porque es más vistoso. Y también me gusta que el toro salte la barrera. Aunque eso aquí en Londres cada vez se ve menos. ¿Tú quieres que salgamos? Pues habla con papá. ¿O quieres que hable yo? Te advierto que papá no es ningún monstruo. Hombre, le fastidia que se te note tanto que vas a por la pasta. A mí, ya sabes que eso no me importa. Cada uno ofrece lo que tiene. Y si el otro lo desperdicia, pues allá él. A mí, fíjate, en todos los años que llevamos casados, no me has engañado sobre cuáles eran tus intenciones, no te digo ya un día. Ni un segundo de cada día. Pero... como eres el más guapo y el más saleroso de los británicos, pues yo feliz, Luciano. Y no te voy a mentir. Seguiría así otros 20 años, si no fuera porque esta historia tiene que terminar. ¿Qué quieres, que termine aquí? Me parece un momento y un sitio estupendo. ¿Sabes lo que te digo? Que te den morcilla, su imbécil, que eres un imbécil. Y además eres muy feo. Fruto de aquellos amores desgraciados, nació Julito, que a pesar de un destete prematuro y de una pleuresía, llegó a meteorólogo famoso y después a ente de ficción.
Alto todo el mundo. Esto es un atraco. Os tenemos atrapados. A mi hijo lo prendió la justicia. Y el día que lo ahorcaron, vino gente a Londres. Bueno, de todas partes. Coño, aquello fue una cosa muy importante, joder. Vinieron a ver la ejecución de Herminio extranjeros, gente de los suburbios y emigrantes que aprovechaban la ocasión para ver a la familia matando así dos pájaros de un tiro como mínimo. ¡Primo! ¿Qué, chaval? ¿Hay cuánto tiempo? ¡Te veo estupendo! ¡A ti, golfo! A menudo día te pegarás, ¿eh? ¿Y tu madre, qué tal? Murió el año pasado. Con lo que yo quería a tu madre. Me has jodido. ¡Bueno, déjalo! Ya no tiene remedio. Bueno, pero tenemos que divertirnos, ¿eh? Aquí no hay mucho donde elegir. Pero el ahorcamiento estará bien logrado, ¿no, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué joder, te pasa? ¿Qué me has dado aquí? No sé, chico. Venga, hombre, no seas blando. ¡Déjame pasar! ¡Chaval, estás loco, qué! ¿Qué quieres? ¿Quieres que te dé? ¿Quieres que te dé? ¿A quién vas a dar tú, eh? ¿A quién vas a dar tú? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hola, Pascual! ¡Qué alegría verte! ¿Pero qué te hacen, Herminio, hombre? ¿Qué te hacen? Pues ya lo ves, aquí estoy. ¡Que me van a ahorcar! ¡Que lo ahorquen ya! ¡Que lo ahorquen! ¡Ojo! ¡Pelearos el asalto! Y anda que no se lo había advertido yo. Pero nada, el R, porque a cabezota no había quien le ganase. ¡Que me ahogo, imbécil! ¡Bajadme, hijo de puta! Así deberían estar los demás críos. ¡Usted se calla, señor mío! ¡Usted se asfixia sin chistar como todo el mundo y no nos da más la lata! ¿Entendido? ¡Cuelgan! ¡Bien, Pepelín! ¡Usa la metía! ¡Ahora te lo dejo! ¿Accedemos? Tuvieron que ahorcarlo 10 o 12 veces, porque una vez colgado, decía tales barbaridades que daba vergüenza oírlo. Ni siquiera en el último momento me ahorró pasar un mal rato delante de mis conciudadanos. Al entrar en crisis por oscuras razones, el matrimonio de Macarena y Luciano, este buscó el apoyo de su suegra, reavivando en ella sus anhelos exhibicionistas. Esto ha sido una chapuza. Hay que pedir el traslado. Aquí no creo que estemos seguros, Gabriel. El ahorcamiento de Herminio les vino a los dos, bueno, como anillo al dedo, para hacer propaganda de las apariciones. Como si no supiéramos. Si es que no hay vergüenza. Apariciones de doña Paquita, extranjeros, gente de los suburbios y emigrantes que aprovechaban la ocasión para ver a la familia matando así dos pájaros de un tiro como mínimo. ¡Primo! ¿Qué hay, chaval? ¿Cuánto tiempo? Te veo estupendo. Y yo a ti, Golfo. Buena vida te pegarás. ¿Y tu madre? Murió el año pasado. Me has jodido. Con lo que yo quería a tu madre. No, déjalo, coño, ya no tienes remedio, déjalo. Pero hoy tenemos que divertirnos, ¿eh? Pues bueno, aquí no hay mucho donde elegir, ¿eh? Pero la aparición valdrá la pena, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Oh, no sé. ¿Me has dado aquí? No puedo respirar. ¡Venga, hombre! ¡No seas blando! ¡Déjame en paz! ¿Pero qué te pasa, chaval? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Quieres que te dé? ¿A quién vas a dar tú, eh? ¿A quién vas a dar tú?
van a asistir ustedes, señoras y señores, al espectáculo de apariciones de Doña Paquita. Vean en primer lugar una aparición tipo a través. Y a continuación, más difícil todavía, una aparición tipo de repente. ¿Ciego cura usted, señora? Yo estas cosas tan avanzadas de que lo mismo valga un primo que otro, o que sea lo mismo un ahorcamiento que una aparición, yo estas cosas no las apoyo, esta es la verdad. Lo que pasa es que donde hay patrón, no manda marinero. Aquello estaba escrito que tenía que suceder así, y así sucedió. Sin embargo, de la misma manera que unos pueden permitirse ciertos lujos, los demás también podemos permitir nosotros, ¿o no? Por ejemplo, a estas alturas, todos ustedes se habrán dado cuenta de que esto no es Londres. Llevo le dici tu a cos di bene di fromage. No, esto no es Londres, no. No, esto es París. Y el París de aquellos momentos, Monsieur Dame, el París de Herminio, el ahorcado y de las apariciones de Doña Paquita, era tan famoso, era tan admirado en el mundo entero, que ni noticias como aquella del suicidio de Superman podían arrebatarnos la primera página de los periódicos. Ese día, el día en que Superman, tras una larga y penosa depresión, se saltó la tapa de los sesos, las ediciones de la mañana se abrían con otra noticia que a los editores les parecía mucho más importante. La noticia del descubrimiento de Pascual, l'aveugle de París. Pascual, desesperado porque ni la ciencia ni la fantasía curaban su ceguera, y dispuesto a no permitir que se le echase encima el fin del mundo sin que él pudiese verlo, probó por orden alfabético de marcas todos los medicamentos existentes en el mercado, hasta que inopinadamente un laxante mezclado con sifón obró el milagro. ¡Padre! ¡Salte, Caicharco! Pascual ocultó su curación durante algún tiempo para calibrar astutamente y sin que nadie lo sospechase cuáles eran las diferencias entre ver y no ver. Calibradas las diferencias, actuó como creyó más oportuno. El entierro de Sabina, unido a las noticias de la curación de Pascual y de las apariciones de Doña Paquita, reunió en París a la moitié de l'humanité, por lo que el fin del mundo, por lo menos en una de sus dos mitades, fue, aunque parezca una frivolidad decirlo así, coser y cantar. Aún no había terminado el fin del mundo y empezaba ya la resurrección de la carne. Mi hijo Herminio fue uno de los primeros en incorporarse a dicho fenómeno. Herminio, amigo mío, ¿lo que haces? ¡Pascual! ¡Herminio! ¡Qué coño! ¡Oye! ¿Pero ves? ¡Un repente! Esto es fenomenal. Oye, damos un atajo ahora que está toda esta gente. ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿No sabes estarte muerto? Venga, métete otra vez. ¡Qué imaginación! No me calientes, Herminio, y métete en la tumba. Pero no te alegra verme vivo, padre. Pues no os peleéis, padre, hijo, me. ¡Corre, corre! ¡Hombre, coño, que es el fin del mundo! ¡Que se va el autobús! Queda algo de vino, salchichón, jamones, chorizos de orza, que se acaba el mundo, que lo que no se coman se pierde. ¡Ah!
esplenda y el espacio de la corteza terrestre se adelantara, el planeta convirtió su nuevo movimiento caprichoso y natural en un lugar exento de sus asaltos por las zonas menos hospitalarias del universo. Digo yo, aunque no esté mal decirlo, que en busca de un imposible aposento sobre las escuelas. ¿Cómo me libré yo del fin del mundo? ¡Hueja! Pues la verdad es muy simple. Yo me libré del fin del mundo corriendo. Sí. Y cuanto más se acercaba a él, más corría yo. Y así fue, ¿no? Me pilló. Incluso dos o tres veces que estuvo muy cerca, pues le hice unos cuantos regates. Y ya ve. Yo, por el contrario, me libré del fin del mundo gracias al psicoanálisis. Ahora estoy muy contenta porque puedo empezar una nueva vida. ¿Conmigo? ¡Quedaros aquí a ver el juicio final! ¡Que desde aquí se va a ver muy bien! ¡Que con el gentío que se va a juntar, desde allí no vais a ver nada! ¿Y a dónde irán? Yo qué sé, parece que no oyen. ¿O que están enamorados? ¡Ah, no digas tonterías! ¿Ves que habrá quedado algo de comer ahí, eh? ¿Algún jamón, algo de vino? ¿Con lo que hemos tragado tú y yo estos días? ¿Y eso? ¡Que vais a perder el juicio final, gilipollas! ¡Que desde allí se va a ver de pena, Somemo! ¡Venid aquí, que está en alto! ¡No quedes atrás, no se te ocurra!